Amigos, tengo ustedes muy buenas tardes. Los saludo a Walter Chinchay Carvajal desde mi tribuna Prensa Quinto Poder. Aquí en mi oficina tengo a un grupo de postulantes que este año han postulado a la Escuela Técnica del Ejército. Lo mismo que sus familiares, quienes han venido en busca de ayuda legal, dado que para ellos habría presuntas irregularidades en este último proceso del año 2009. Por ejemplo, se habla de postulantes que en el camino, porque como todos conocemos, este proceso es eliminatorio. O sea, hay postulantes que, por ejemplo, están desaprobados en un examen, ya no tienen por qué haber aparecido en los sucesivos exámenes, sin embargo han aparecido según la denuncia. Ellos han presentado centros documentos al Ministerio de Defensa, han presentado al Comandante General del Ejército, han presentado al propio director, sin embargo, pese al tiempo transcurrido hasta el momento, no han obtenido ninguna respuesta. Lo lamentable es que ellos desconocen el resultado cuantitativo, es decir, la nota final a cuánto ha ascendido, para esta forma más o menos sacar una suma total, una evaluación y poder determinar si realmente les correspondía o no haber ingresado. Pero bajo esas sospechas que hay, y sobre todo reiterar denuncias de muchos postulantes que han visto que postulantes eliminados han continuado, incluso han ingresado, lo cual es lamentable. En pocas palabras, acá se está hablando de un presunto fraude en este proceso. Es por eso que yo voy a entrevistar para que las propias madres familia me digan cuál es su sentencia. Señora, buenas tardes. Realmente, en resumen, ¿cuál es su reclamo, señora? Bueno, muy buenas tardes. El reclamo que yo estoy haciendo por mi hija, porque mi hija dio su examen, llegó hasta el final. Bien indignada estoy yo por lo que hubo en la carrera de ella. Hubo chicas eliminadas. Yeah. Y esas chicas ahora aparecen en el cuadro. Digamos, ahora, han estado eliminadas y ahora sí aparecen en el cuadro. Y ahora aparecen en el cuadro. Yeah. Porque especialmente mi hija, ella conoce, ella sabe, ya cada grupo se conocían más o menos, ¿no? Se miraban. Había especulaciones sobre eso, digamos, tú decías, pero ¿qué hace tal persona si ha sido eliminada? Ustedes comentaban. Sí, porque cada persona veíamos que salía con su propio legajo. Yeah. Incluso le dijimos al comandante, un postulante se paró y le dijo, comandante Vizcarra, ¿por qué hay gente que ha sido eliminada? ¿Quién ahora, Vizcarra? El comandante Vizcarra. El encargado del proceso de admisión. Yeah. Le dijeron, ¿por qué gente eliminada está ahora acá, incluso han ingresado? Y se hizo, No hubo una respuesta satisfactoria. No dijo nada. Pueden mejorar su legajo, nada más. Señora, ¿y usted cómo se siente ante esta situación? Su hijo también ha llegado hasta el último. Sí. Con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Y nosotros estábamos bien alegres que nuestros hijos estaban respondiendo todos sus exámenes. Su hijo es licenciado del ejército. Licenciado del ejército. Ya. Ajá. Y sin embargo no ha ingresado. Nada, no ha ingresado. Ya. Por este lado, a ver, usted, señora, que realmente confirma todo lo que está manifestando. ¿Siente que había un fraude acá en esto? Sí, un fraude. ¿Por qué? Porque a mi hijo, en el primer examen, el psicotécnico, él fue eliminado. Más no fue su nota, que él sabe lo que él ha respondido, ¿no? Él ha salido algo de 9.1, pero ese no fue su nota. A lo que cual después a ellos los hicieron regresar. Más él no supo cuál era su nota, ¿no? Y le hicieron dar el examen de conocimiento, que eso lo dan en 4 horas, pero ellos lo dieron en 2 horas, y más no le dieron su resultado. Él no sabe cuál es su nota, y él normal ha llegado hasta el cuadro. Y en caso de ustedes también, ¿qué han visto ustedes? ¿Qué han podido notar en caso suyo? Bueno, como dijo mi madre, la irregularidad en el caso del examen de conocimiento, que está puesto para 4 horas, bueno, mínimo, ¿no? 4 horas, pero según tengo entendido les dieron 5, y en nuestro caso nos dieron solamente 2 horas para un examen que estaba puesto para 4 horas. Yeah. Cuando el examen psicotécnico, siendo 50 preguntas, nada más nos dieron 3. Bueno, hemos escuchado los testimonios de cada uno de los padres de familia, las preocupaciones que hay, señor comandante general del ejército. Yo sé que a usted no le gustan los escándalos, no tenemos entendido, pero creo que lo mínimo es de que ustedes le puedan haber dado una respuesta a estos pedidos. O al menos salir un oficial, reunir a todos los padres de familia y decirle, señores, le voy a explicar su nota a cada uno. ¿No? Nada le costaba, en Excel. Sí, el señor Tan salió tanto. ¿Pero por qué no lo hacen? Eso resulta sumamente sospechoso. Y ahí va la indignación y preocupación que tienen todos y cada uno de ellos. Yo creo que esto se debe manejar con transparencia. Porque mañana, a las 8:30 de la mañana, señor director, el coronel, creo que se llama José Valdés Gamarra, a quien en este momento lo he llamado, pero usted no me contesta, entiendo que debe estar ocupado. Yo mañana voy a presentarme 8:30 de la mañana. Voy a colgar este video en mi Facebook, en las redes sociales,
para que tengan conocimiento, que es el testimonio de cada uno de los padres de familia y el sentir de los postulantes que han llegado hasta el último examen. Y no puede ser posible que no haya transparencia, porque yo creo que hubiese sentido ellos contentos, al menos, o satisfechos, que alguien le hubiese salido a explicarles, ¿no? Sus notas, cuánto han salido, se nos aprobó en tanto, el otro. Bueno, sin embargo, hay testimonios, repito, testimonios, en la cual se han podido advertir de que postulantes que habían sido eliminados en el proceso de admisión, al final de cuentas han continuado. Y no solamente eso, sino que han ingresado. Eso es un delito. Estamos hablando de un delito de abuso de autoridad, un fraude y una presunta estafa. Yo mañana voy a tocar la puerta, con todo respeto, 8:30 a.m. con los padres de familia. Si ustedes no me quieren atender, inmediatamente voy a acudir a la fiscalía para que levanten un acta y se haga una investigación sobre este presunto fraude en el proceso de admisión 2019 de la Escuela Técnica del Ejército. Para Prensa Quinto Poder, Walter Chinche Carvajal. Buenas tardes, gracias.